La directora de Gramín de la Frontera, Paula Takashima Aguilar, informó que cada año realizan campamentos de verano a beneficio de los niños de las comunidades enclavadas en el Valle del Yaqui y Mayo. Es dirigido a menores entre 4 y 7 años y la directora de Gramín de la Frontera recordó que el año pasado se beneficiaron 800 niños. Ahora espera superar la meta. Mira, el campamento de verano tiene un enfoque donde lo que buscamos son tres líneas estratégicas. Uno tiene que ver con el tema de prevención de adicciones y el desarrollo de habilidades para la vida. La otra tiene que ver con emprendimiento, donde vemos algunos temas de ahorro y, por supuesto, el tema de los valores, ¿no? Es el segundo año que lo hacemos. El año pasado beneficiamos a más de 800 niños. Este año, la verdad es que la asistencia al campamento ha rebasado por mucho nuestras expectativas. Tenemos apenas 2 semanas y ya llevamos 300 niños beneficiados. Se hace específicamente en comunidades rurales. Ahorita estamos en la zona de Paredoncito y en la parte sur del estado estamos en Cirebampo y en Mochibampo. Pues el campamento es gratuito, que esto es importante también mencionarlo, y buscamos que los niños se puedan mantener ocupados. Sabemos que el verano es una época muy peligrosa. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de calle, es una época donde los hospitales nos dicen que incluso se incrementa el número de violaciones a menores. Entonces, tratando de prevenir todo esto, es que lanzamos el programa. Imágenes y edición de Jesús Félix. Informó para las noticias Tomás Valenzuela.